Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Cocinando Saludable y Delicioso. No te olvides que estamos los días miércoles a las 10 de la mañana por Adventistas de Sinaloa en Facebook y YouTube. En esta mañana nos acompaña la licenciada en nutrición Betty de García con tres deliciosas y nutritivas recetas que son cereal de manzana, tortillas de espinaca y tofu a la mexicana. ¿Sabías por qué es importante una buena alimentación? Acompáñame a ver la cápsula nutricional. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en esta cápsula de Cocinando Saludable y Delicioso. En esta mañana nosotros vamos a continuar aprendiendo sobre lo que es la alimentación. Eso es muy importante para nuestra vida, para nuestra salud. Nosotros ya sabemos que la alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales y de esa manera poder mantener la salud y prevenir las enfermedades. Es por eso que es muy importante que nosotros esta mañana aprendamos algunas sugerencias, algunos tips, algunos consejos sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestra alimentación. Una de las sugerencias, esta mañana vamos a ver algunas sugerencias y la primera que yo les voy a comentar es que sería muy importante si usted quiere modificar sus hábitos, quiere de ahora en adelante aprender a comer sano, sería muy importante que usted elabore un menú. Que no andemos a las carreras o a veces ni sabemos lo que vamos a cocinar de desayuno, ni de comida, ni de cena. Entonces, es muy importante que elaboremos un menú. En este menú debe de ser diario y semanal. ¿Qué significa diario y semanal? Bueno, es diario, quiere decir que nosotros vamos a hacer un menú que incluya desayuno, comida y cena. Semanal, pues que vamos a incluir todos los días de la semana. Nosotros vamos a tratar de hacer este menú, desayuno, comida y cena, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días vamos a tener ya establecido qué es lo que vamos a comer todos estos días de esta semana. En este menú, nosotros debemos de incluir alimentos de todos los grupos. Nosotros ya hemos escuchado, hemos aprendido que hay un plato del bien comer. Entonces vamos a tratar de que en nuestro menú incluimos todos los alimentos. Todos, todos, carbohidratos, proteínas, grasas, todos los nutrientes serán incluidos en nuestro menú si incluimos frutas, verduras, carbohidratos y de todo, ¿verdad? Entonces es muy importante, primero que nada, elaborar el menú. Diariamente tratemos de que nuestro menú incluya frutas y verduras. Muy importante es que cada día nosotros incluyamos una fruta que nos proporcione vitamina C para aumentar nuestra defensas, ¿verdad? Nuestro organismo tenga con qué defenderse. Incluir también una fruta roja, una fruta amarilla y muy importante incluir todos los días en nuestro menú, en nuestra dieta diaria, verduras crudas. Eso significa que vamos a incluir en nuestro menú ensaladas todos los días. Y siempre vamos a tratar de que antes de comer nuestro plato fuerte, nuestras tortitas, nuestro espagueti, nuestro arroz, lo que vayamos a consumir, primero que nada nos vamos a comer un plato grande de ensalada. ¿Por qué? Porque eso es muy necesario para que nosotros podamos tener mayor salud. Una de las sugerencias después de esta es que es importante que nosotros, si usamos en nuestras preparaciones grasas o aceites, tratemos de que nuestras grasas que usemos sean de origen vegetal. Si usted usa grasas de origen animal,
vamos a ser moderados, incluso evitarlas. ¿Por qué? Porque estas no son las más recomendables, son muy perjudiciales para nuestra salud. Entonces vamos a moderar el consumo de grasa de origen animal. Eso es importante también. Otro de los puntos que a veces algunas personas tenemos el problema, el uso de la sal. ¿Qué tanta sal voy a consumir? Vamos a usar moderadamente la sal. Si nosotros usamos saleros para poner en nuestra mesa, vamos a tratar de quitarlos. Vamos a quitar nuestros saleros porque ese es veneno en la mesa. Y muchas personas tenemos o tienen ese problema de que aun cuando no hemos probado nuestro platillo de sopa o nuestro arroz o lo que vayamos a comer en ese momento, la sal, el salero, sin, ni siquiera lo hemos probado y ya le estamos agregando sal. Cuando la cocinera o la persona que preparó el alimento ya le puso a la hora de prepararlo allá en la estufa, en la olla. Entonces vamos a moderar el uso de la sal. ¿Para qué? Para también nuestra salud se vea mejorada. Otra sugerencia y muy importante también es que nosotros cuando vayamos a preparar los alimentos vamos a tratar de que nuestras preparaciones de preferencia sean asadas, horneadas, hervidas o a la plancha. ¿Eso qué significa? Que ahí vamos a aplicar aquello que dijimos hace un momento de que nuestra alimentación debe de usar lo menos posible de grasas. Entonces, si nosotros tratamos de que nuestras preparaciones sean asadas, hervidas, horneadas o a la plancha, quiere decir que vamos a usar menos sal y eso se va a ver reflejado en nuestra salud. Entonces, evitemos a lo más que se pueda evitar que nuestras preparaciones sean fritas, rebozadas en aceite. A lo mejor es un poquito complicado para algunas personas que su alimentación no ha sido muy saludable durante todo el tiempo de su vida. No será fácil dejar la sal, no será fácil dejar el aceite, la grasa, los alimentos que se preparan con mantecas de origen animal. Algunas personas les tienen dicen que tienen un mejor sabor. Entonces, no será fácil, necesitaremos ayuda para que nosotros podamos ver reflejado en nuestra salud este cambio de hábitos y de esta manera podamos agradar a Dios. Porque sabemos que este cuerpo que tenemos no es nuestro, es creación de Dios y nosotros debemos de esforzarnos cada día para agradar al Creador de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a necesitar oración diaria, vamos a necesitar buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque quiero mejorar, quiero cambiar mis hábitos alimentarios, quiero modificar algunas cosas en mi vida que en cuanto a la alimentación que no están bien. Entonces, vamos a orar esta mañana para iniciar esta parte en cuanto a estas sugerencias que hemos visto y pedirle a Dios que nos ayude, porque no es fácil cambiar hábitos que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra vida. No es fácil, no será de un día para otro, pero con ayuda de Dios, poco a poco lo iremos logrando. Así que les invito a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque sin duda alguna que estarás contento de nuestras decisiones de mejorar nuestra alimentación. Cambiar nuestros hábitos, Señor, no será fácil para muchos de nosotros, pero con tu ayuda, con tu poder y con tu Espíritu Santo hemos de lograrlo para que otras personas puedan conocerte a través de nuestro testimonio de una alimentación saludable y deliciosa, una alimentación que agrade a ti, Señor. Ayúdanos para que de aquí en adelante podamos mejorar, que podamos cambiar hábitos y que podamos agradarte. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, muchas gracias. Les invito a continuar, no se vayan. Vamos a ir a preparar algunos platillos a la cocina. Ahí nos vemos. Pues muy bien, aquí estamos en nuestra cocina de Cocinando Saludable y Delicioso. Vamos a preparar tres recetas. La primera será un crujiente cereal de manzana. Después prepararemos un tofu a la mexicana y lo acompañaremos con unas deliciosas tortillas de espinaca. Así que estemos listos, estemos pendientes y vamos a continuar. Aquí estamos. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestro cereal de manzana. Aquí tenemos ya todo listo. Vamos primero a poner una untadita de mantequilla a nuestro refractario para que la manzana, cuando esté en el horno, porque esto se va a hornear. Este es un cereal muy, muy nutritivo, muy delicioso, que a los niños les va a encantar. Yo se los digo por experiencia, porque a mis hijos siempre les ha gustado este cereal. Es más, esta receta la hemos preparado en varias reuniones en otros lugares y siempre ha tenido mucho éxito. De verdad que prepárenla en su casa para sus niños, porque es un cereal muy nutritivo. No gasten su dinero en cereales de caja, por favor, porque los cereales de caja no son nada nutritivos. Es pura azúcar lo que los niños desayunan cuando usted le ofrece a su hijo el cereal de caja. No es nada nutritivo. Preparemos este cereal en nuestra casa y van a ver lo encantado que van a quedar sus niños. Entonces aquí vamos a agregar todo nuestras manzanas. Las acomodamos bien acomodaditas, que queden todas parejas, todo parejito en el distribuido en el molde. Aquí vamos a agregar avena, son 2 tazas de avena. Vamos a agregar harina integral, es 1 taza de harina integral. Vamos a agregar azúcar, es 1 taza. Vamos a agregar canela, es 1 cucharada. Lo vamos a mezclar muy bien mezcladito. Todo de este cereal es súper nutritivo porque miren, tiene avena. Saben que la avena es la reina de los cereales, porque es súper nutritiva, saciante, te da una sensación de saciedad que cuando tú comes avena en el desayuno, es un cereal que te permite, la digestión es muy lento, es un alimento muy, que la saciedad de hambre no llega. Entonces es súper importante. Le vamos a agregar la mantequilla, este es para que esté suavecito. Lo agregamos y lo mezclamos muy bien. Si ustedes quieren, pueden meter las manos, porque es como amasarlo. Entonces, para que no se nos dificulte, la verdad es que todas las amas de casa usamos las manos. Pocas veces usamos la cuchara, las manos las tenemos limpias. Entonces, nosotros amasamos de tal manera que la mantequilla y la avena con harina, azúcar, se integren muy, muy bien. Van a ver que cuando ustedes hagan este cereal, sus hijos se lo van a volver a pedir. Entonces,
traten de que quede muy bien integrado, bien desbaratada toda la mantequilla, que no queden bolas, sino que lo más desintegradito que pueda quedar en lo seco, en la avena, la harina, el azúcar y la mantequilla bien desintegradita. Una vez que nosotros ya tenemos bien desbaratado toda la mantequilla aquí dentro de esto, entonces ya está listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es algo tan sencillo, tan rápido, tan fácil, pero sobre todo tan nutritivo, que miren, esto es todo. Ahora lo único que haremos es agregar sobre la manzana, vamos a agregar toda esta mezcla. Después de que ya lo agregamos, que quede bien acomodadito, lo vamos a meter al horno por una hora, solamente una hora, pero vamos a estar checando porque no todos los hornos son iguales. Algunos hornos calientan más que otros, entonces hay que estar pendiente. Pueden checarlo a los 40 minutos, 45, hasta una hora, a 150 grados, ¿eh? No lo vayan a poner muy caliente porque se les puede quemar la manzana. Por eso es que le pusimos un poquito de mantequilla abajo para que no se nos vaya a pegar o se vaya a quemar, sino que tenga la misma agua que la fruta va soltando. Eso hace que la manzana no se nos queme, siempre y cuando no le vayamos a poner mucha temperatura. Entonces, esto es todo. Está fácil, muy, muy fácil. Entonces, ahora lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar allí por 40 minutos, 45 minutos. Se puede ir hasta una hora dependiendo del horno, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner a 150 grados y lo horneamos. Muy bien, ahí está listo, horneándose. Vamos a esperar un momento y pues a disfrutarlo cuando ya esté listo. Muy bien, mientras está listo el cereal de manzana, vamos a preparar el tofu a la mexicana. Pues bien, ahora vamos a preparar nuestra tofu a la mexicana. Aquí tenemos un cuadro de tofu. Este lo pueden conseguir en cualquier supermercado, casi en cualquiera. Ya es muy común encontrar en los supermercados el tofu. ¿Por qué? Porque es un alimento muy saludable, que ahorita muchas personas están usándolo. ¿Por qué? Porque es un alimento muy nutritivo. Lo vamos a poner aquí en nuestro bol. Lo vamos a, con un tenedor, con ayuda de un tenedor, lo vamos a aplastar. Vamos a hacer, recuerden, tofu a la mexicana. El tofu es un alimento que es sin sabor. Es muy accesible a que nosotros lo podamos manejar para postres. Es muy práctico, es muy padre porque es un alimento que lo podemos usar salado o dulce. Entonces nosotros le podemos dar el sabor que nosotros queremos. Eso es lo mejor que se puede preparar el tofu de muchas maneras. Entonces en esta ocasión vamos a preparar el tofu a la mexicana. Eso quiere decir que va a ser para un desayuno. Es un desayuno salado, donde nosotros vamos a poder disfrutar de este alimento súper natural,
es un alimento nutritivo que proporciona a nuestro cuerpo todos los aminoácidos, contiene minerales y muy poca grasa. Así que es un alimento especial para aquellas personas que quieren bajar de peso. Es súper ideal. Entonces hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo y hay que aprender a prepararlo. Ya lo tenemos aquí, ya lo desbaratamos con el tenedor. Le vamos a agregar levadura nutricional. Tenemos aquí 2 cucharadas de levadura nutricional para poder darle mejor consistencia, más, que sea más nutritivo y que sea más sabroso. Y luego le vamos a poner 1 cucharada de cúrcuma. ¿Para qué la cúrcuma? Pues esta le va a dar un color muy agradable, y aparte de que la cúrcuma también es muy saludable para nuestro organismo. Así que vamos a imaginar, a la hora de cuando vayamos a servirlo, ustedes lo van a ver, vamos a imaginar que estamos desayunando huevito a la mexicana, pero saludable, ¿verdad? Le vamos a poner 1 cucharadita de ajo en polvo. Ajo en polvo, este ajo en polvo tiene también sal. Es ese que nosotros compramos también en el súper. Y una vez que ya le agregamos todos los ingredientes, ya está listo para pasarlo al sartén. Lo vamos a cocinar un poquito para que pueda todos los sabores ser adherirse a lo que es el tofu. Muy bien, vamos a poner nuestro sartén a que se caliente un poco y le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Este es lo mejor que podemos consumir. Le agregamos nuestro aceitito y ya le vamos a poner aquí vamos a tratar de que todo el sartén quede con el aceite para que no se nos vaya a pegar el tofu. Agregamos aquí el tofu y esto va a estar delicioso. Esto va a ser como si fuera huevito a la mexicana. Y ahí lo vamos a tener un ratito. Esto tiene que quedar un poquito doradito, o unos 5 minutos, y lo vamos a estar cuidando para que no se nos vaya a quemar. Bueno, ya lo hemos tenido aquí un ratito. Vamos a probarlo y podemos, si al gusto la sal, ¿verdad? Le podemos agregar un poquito más. Entonces vamos a probarlo. Siempre las amas de casa probamos así. Entonces le falta un poquito de sal. Ya la tenemos aquí. Entonces le vamos a agregar un poquito de sal, porque no queremos comer algo sin sabor, sino que queremos que esté rico. No quiere decir que el comer saludable es desabrido ni simple. Entonces hay que comer siempre rico. Muy bien, ya que lo doramos un poquito, le vamos a agregar nuestro chile y cebolla, que se acitrone un poco la cebolla con el chile, y seguidamente le vamos a poner el tomate picado que tenemos aquí. Es importante que el tomate lo dejemos un buen ratito para que pueda soltar su juguito, para que esté jugosito el guiso y podamos disfrutarlo después. Así que le vamos a agregar el tomate, y es importante eso, que lo dejemos un ratito ahora que suelte su jugo. Recuerden que siempre debemos de incluir en nuestro menú, como decíamos hace rato, en nuestro menú debe incluir siempre frutas y verduras. Aquí estamos incluyendo nuestras verduras. Las verduras de color rojo son muy importantes para
que siempre las tomemos en cuenta, porque ellas nos dan vitaminas, minerales y nos protegen, nos dan protección contra las enfermedades, aumentan nuestras defensas, aparte previene muchas enfermedades que en la actualidad abundan muchas por una mala alimentación que a veces tenemos. Bien, ya parece que está soltando su jugo, ahora lo vamos a pasar a mezclar junto con el tofu. Tiene un color muy, muy bonito y es un sabor que les va a gustar. Recuerden que el sabor se lo ponemos nosotros, ¿verdad? Nosotros decidimos el sabor del tofu, porque el tofu es un alimento que no trae ningún sabor. Entonces, ya está quedando nuestro tofu a la mexicana. Listo. Ahora ya está listo. Así que esto es el tofu a la mexicana. ¿Cuánto tiempo va a tener ahí o ya nada más con lo que? No, ya. En cuanto el tomate suelta su jugo y ya lo mezclamos todo, ya está listo. Esto ya está listo para poderlo servir acompañado de unos frijolitos y de unas ricas tortillas. Está listo. Muy bien, ya que tenemos listo el tofu a la mexicana, pues tenemos que preparar las tortillas. Así que vamos a preparar unas tortillas de espinaca. Pues bien, ahora vamos a preparar las tortillas de espinacas. Para eso tenemos aquí espinacas frescas, desinfectadas, lavadas, sanas, nutritivas. Y vamos a ponerlas primero en agua caliente, unos 2 o 3 minutos solamente para que se suavicen y podamos utilizarlas en nuestras tortillas. Así que vamos a poner las espinacas aquí. Aquí las vamos a poner un poquito. Están súper, súper rápido. No es tardado. Es muy rápido. Las espinacas ya saben que son muy suavecitas. Solamente unos 2 minutos. Y vamos a traer la licuadora. Porque las vamos a licuar. Vamos a licuar las espinacas. Porque con ella vamos a amasar, mientras pasan los 2 minutos, vamos a poner 2 tazas de maseca. Aquí le vamos a poner un poquito de sal. Solo un poquito para que no estén simples. Le vamos a poner un chorrito muy pequeño de aceite de olivo. Es todo. Entonces lo mezclamos para que aquí nosotros podamos agregar las espinacas, y con esa misma agua donde pusimos a cocer las espinacas, con esa misma agua vamos a licuarlas y amasar la maseca. Entonces las vamos a, ya deben de estar listas, las sacamos, las agregamos a la licuadora. Están súper rápidos, entonces la licuamos. Listo, ya está la pasta de espinacas, la agregamos aquí. Esta espinaca fresca que ahora la vamos a revolver muy bien, y vamos a poner un poquito de agua para limpiar la licuadora
y agregarle toda la espinaca. Listo. Agregamos un poco. Y como está muy caliente, pues no le vamos a poder meter la mano. Lo que hacemos es agregarle un poco de agua, que no esté caliente. La maseca absorbe mucha agua. Entonces, ya que tenemos bien mezclada nuestra maseca y que ya creemos que no está tan caliente, podemos amasarla. Muy bien. Ahora sí le metemos la mano y seguimos mezclando hasta que esto tome la consistencia de una masa suave para poder hacer las tortillas. Estas tortillas son nutritivas. Entre más le mezclemos aquí, más va tomando el color verde y vamos teniendo una masa suave para poder preparar nuestras tortillas. Estas tortillas nos van a servir para acompañar nuestro platillo que preparamos hoy. Entonces, tratemos de que nosotros usemos siempre tortillas preparadas por nosotros, y si no, pues de la tortillería también son buenas. Esto es para ocasiones especiales o cuando nosotros queremos aprender algo diferente, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que la masa no nos quede muy que a lo mejor se nos pase de agua. Siempre hay que tratar de que nuestra masa quede lo más consistente y más suavecita que podamos. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra masita, ahora vamos a proceder a hacer las tortillas. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra masa preparada con espinacas. Ahora tenemos aquí los plásticos. Recuerden que siempre tenemos que tener plásticos. ¿Alguno de ustedes tienen esas tortilleras que se usan mucho? Yo voy a usar esta plancha pesada, si pesa. Entonces vamos a hacer la bolita y vamos a poner nuestra masita aquí. Y luego procedemos a hacer nuestra tortilla. Le hacemos presión para que se forme la tortillita. Y para eso ya debe estar el comal calientito. Quitamos la tortilla del plástico y la llevamos al comal. Esperamos allí unos minutitos. Ustedes ya saben hacer tortillas, son expertas. Yo creo que me pueden enseñar a mí. ¡Lista, mira! ¡Wow! Vamos a dejarla que se cocine bien, que esté bien cocida. Pues ya terminamos nuestros platillos de hoy. Preparamos el cereal y el tofu a la mexicana y las tortillas. Vamos a servirnos nuestro cereal cuando ya se enfrió, porque recuerden que lo sacamos del horno. Cuando ya está frío, lo vamos a meter al refrigerador. Ya tapado, lo podemos tapar con aluminio, o si tiene tapadera el refractario, podemos usar la tapadera. Entonces este cereal lo puede guardar en el refrigerador y es mucho más sabroso usarlo al siguiente día. Usted lo prepara hoy porque sabe que mañana lo va a usar. Entonces ya cuando ya está frío, ya es más sabroso. Entonces ya lo servimos en nuestro platito. Servimos la cantidad, media taza puede ser suficiente, porque recuerden que tiene azúcar, tiene harina,
y tiene avena, así que es un buen alimento y es nutritivo. Ya lo servimos y preparamos nuestra leche de soya, o la leche de su preferencia. En este caso vamos a usar leche de soya, ya en polvo preparada, ¿verdad? Le ponemos suficiente y listo. Ahora sí, a disfrutar su cereal de manzana. Si usted hoy no quiere desayunar un cereal porque es dulce, yo prefiero, dice, algo saladito. Entonces nos vamos a ir con el tofu a la mexicana. Lo vamos a acompañar de frijolitos negros y una ensaladita de tomate con pepino, aguacate. Siempre debemos de tratar de incluir en nuestros desayunos, comidas, ensaladas. Siempre, siempre, para que podamos equilibrar nuestra alimentación, incluir, recuerden, de todos los grupos básicos de la alimentación, de nuestro plato, del bien comer. Entonces, ya tenemos ahí, pero tenemos las tortillas. Entonces, vamos a preparar unos tacos. Si usted quiere servirse así, o si prefiere, puede preparar unos taquitos de tofu. Tofu a la mexicana, delicioso. Así, así la cantidad que usted quiera ponerle. Y luego le puede poner aguacate en sus tortillas de espinaca. ¡Wow! Esto es delicioso. Y tenemos aquí nuestro taquito de tofu. ¡Ah! Delicioso. Bueno, pues este es nuestro platillo que preparamos hoy. Esperamos que lo puedan disfrutar, que lo puedan preparar ustedes en casa. Recuerden que estamos tratando de modificar nuestros hábitos, de cambiar nuestros hábitos de alimentación y comer de lo más saludable posible, ¿verdad? Pues es todo por ahora. Queremos invitarlos para que ustedes nos puedan seguir acompañando cada miércoles, recuerden, a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí esperándolos por Adventistas de Sinaloa y esperamos que nos acompañen en Cocinando Saludable y Delicioso. Nos vemos.